seguimos adelante en la página central de la revista y a esta hora del mediodía, a las 12:11 minutos, como lo habíamos anunciado, vamos a darle la bienvenida a la doctora María Gabriela Hernández, especialista en medicina sexual, diplomada en educación sexual integral, integrante de la Sociedad de Medicina Sexual del Uruguay e integrante de la Sociedad Mundial de Medicina Sexual. También acá atienden los principales centros mutualistas, de las mutualistas, tanto Mautone como Cantegril, y también MP, en medicina personalizada. Así que este... Alexis, nos pueden seguir a través del streaming, por favor. También a través de nuestras redes, a través del Facebook, además de escucharnos, como siempre, a esta hora con un tema interesantísimo, los que se van a plantear y los que se van a plantear cada vez que la doctora esté aquí acompañándonos, pero además nos pueden ver ahí con el trabajo de nuestro compañero Alberto Olmedo. Perfecto, le damos la bienvenida, como señalábamos, cada 15 días nos va a acompañar los jueves, todos los jueves, a esta hora aproximadamente, para darnos información, para ilustrarnos sobre una temática que hasta cierto tiempo era tabú, que ahora un poco se va abriendo al conocimiento y también a la participación de la gente a interesarse en el tema y también a la consulta, que eso es una de las cosas que vamos a hablar. Gabriela, o María Gabriela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción que consiste justamente la medicina sexual, el alcance que tiene, desde cuándo existe, y las consultas, ¿no? Bien, bueno, primero que nada aclarar que es una especialidad de la Facultad de Medicina. Yo soy de la primera generación que se recibió y me recibí en el año 2018 y soy la primera generación. Aproximadamente a nivel nacional recibidos por la UDELAR somos 33-35 sexólogos en todo el país. Sí, diplomados en medicina sexual. Después hay sexólogos que se estudia de forma particular en otras sociedades, pero a través de la UDELAR somos solamente entre 33 y 35. ¿Eso es una carrera, implica la carrera de médica y después la especialización? Ser médico o ser psicólogo y después hacer la especialidad, que son 2 años, la diplomatura. Yo me estaba acordando, me vino a la cabeza que fue un gran consultor, e incluso en el comienzo de la época de la radio lo consultamos, que era el doctor Flores Colombino. Un señor profesor. Bueno, sí, porque ahora me pones en la duda si era doctorado de medicina o de las escuelas privadas. Flores Colombino era médico, psiquiatra y era sexólogo, porque él tenía la Sociedad Uruguaya de Sexología. Él era docente ahí. Yo cursé unos años ahí también. Y después la doctora María Luisa Banfi, el doctor Novoa y Mónica Lichtenstein, que trabajan en Paysandú y trabajan en Montevideo, que son ginecólogos como especialistas, lucharon muchos años, casi 10 para años, hacer la especialización, para poder meterlo en la Facultad de Medicina y que salga por la UDELAR. Por la UDELAR, claro, que fuera, una actividad avalada universitariamente. Exactamente. ¿No? Claro. Y bueno, después de eso, para poder seguir estudiando, hay posgrados a nivel nacional, hay internacional, muchos másters, cursos de todo tipo. Algunos hemos hecho, y bueno, hoy en día las consultas de medicina sexual no son obligatorias en las mutualistas, no tienen la obligación, ni a nivel público ni a nivel privado tienen la obligación de tener consultas de medicina sexual. Acá en Punta del Este, yo trabajo en el hospital, que me había olvidado comentarles, por ACE, trabajo en la asistencial médica para pacientes FONASA y también para pacientes LUBRE, y en MP, que son los centros que tienen consulta de medicina sexual. En Montevideo, en este momento, tiene La Española, tiene CASMU y tiene el Policial.
después el resto de la, y la médica uruguaya. Y hablando de las consultas, ¿qué cuestiones abarca la medicina sexual? Para que quienes están del otro lado digan, no, ¿es un tema para una consulta de medicina sexual o no es un tema para otro tipo de especialidad? Bien, primero, la consulta no es que tenga que ser un pase de algún médico. Perfectamente la persona saca ahora con nosotros para si tiene alguna duda. ¿Es directo? Es directamente. Exactamente. ¿No tiene que ir a un médico de medicina general y el médico la deriva al especialista? Se puede anotar directamente. Nosotros siempre decimos que la medicina sexual es una transdisciplina. ¿Por qué? Porque nosotros abarcamos todas las especialidades desde el área de desde la sexualidad. Desde el punto de vista sexual. El cardiólogo, si viene un paciente con enfermedad cardiológica, lo medica. La parte de sexualidad en las consultas, más cuando las consultas son de poco tiempo, no puede abarcar todo lo de la sexualidad. La consulta de medicina sexual dura más o menos 45 minutos a una hora, porque la sexualidad es un constructo social, religioso, cultural, que viene desde que estamos adentro de la panza, desde que somos feto, desde que nos empezamos a formar, ya se empieza a desarrollar nuestra sexualidad. Entonces, tenemos que hacer muchas consultas para poder llegar. ¿Y la consulta de qué se trata o en qué consiste? Básicamente es eso, es una consulta con el paciente o con el paciente y la pareja. Por lo general, la primera consulta no hay un examen físico, no es que sea necesario hacer un examen físico. Aquel varón o aquella mujer que quiere consultar no tiene que tener miedo de que se le va a examinar en la primera consulta, capaz que no es necesario. También puede venir un paciente que tiene la consulta con urología y bueno, el urólogo abarca toda la parte de urología y no abarca la parte de sexualidad, también ahí son derivados con nosotros. Pacientes dermatológicos que están haciendo un tratamiento y que producto del tratamiento de dermatología le produce una disfunción sexual, entonces ahí vienen con nosotros y nosotros ahí ya abarcamos muchas drogas, muchos fármacos. Los efectos contralaterales, medicación psiquiátrica también, causa bajo deseo sexual, disfunción eréctil, bueno, dentro de las disfunciones más comunes, son en consecuencia del tratamiento por otras patologías. ¿Son más propensos a ir a una consulta con un sexólogo? Por lo general consulta más el varón. Por lo general consulta el varón, las consultas están bastante llenas, se consultan, la gente no tiene, hoy en día se está hablando mucho más de sexualidad, se está tratando de naturalizar la sexualidad. Y en eso hay hasta una razón cultural, ¿no? Hay una razón cultural, por supuesto hay edades, hay aceptación, hay mitos que permiten que consultemos, hay gente que no quiere consultar por el hecho de tener miedo a que se sepa que fue a una consulta de medicina sexual y que o porque creen que van a ir a esa consulta, tiene un problema desde el área de la sexualidad y capaz que es una interconsulta de educación sexual, por ejemplo, o de aprendizaje, o de alguna duda que quiere evacuar, o de que se quiere formar y no es que tenga una disfunción. En un momento, sí. ¿No? Cuando la pareja acompaña, ¿suele acompañar la pareja o la gente prefiere ir solo? Bueno, mira, eso es relativo. Por lo general, vienen sin la pareja, pero la pareja sabe que viene a consulta. Y de hecho, en el interrogatorio de nosotros, es de prioridad saber si la pareja está al tanto de que está consultando o no, porque hay ciertos tipos de tratamiento que requieren el aporte y el apoyo de la pareja. Entonces, para nosotros es fundamental saber. Y si no le quiso contar, bueno, también intentamos darle herramientas para que puedan abrir el diálogo con la pareja para contarles que consultaron a un especialista en medicina sexual. ¿Hay situaciones que estadísticamente se destacan de otras en cuanto a las consultas que se realizan? Sí, en cuanto a las disfunciones. Sí, en cuanto a las consultas en general, estadísticamente, ¿qué es lo que más se consulta? Lo que más consulta, el varón lo que más consulta es por eyaculación precoz y por disfunción eréctil. Esa es la principal consulta del varón.
y la mujer principalmente consulta por bajo deseo sexual a lo largo de todas las edades, no relacionado únicamente a una etapa, porque se relaciona mucho con la transición a la menopausia o con la menopausia en sí, sino que es a lo largo de todas las edades, y con la anorgasmia, que a su vez coincide que son las cuatro disfunciones más comunes en la sexualidad humana. Y uno se pregunta, en este sentido, ¿en qué momento la gente consulta o a qué edad, por ejemplo, para las mujeres y para los hombres? De repente la mujer puede consultar por este tipo de patología o de problema a determinada edad, y el hombre lo hace ya en otra etapa de su vida, en una edad más avanzada. ¿Hay o se consulta en general todo tipo de edades? La consulta es en general, porque, mira, por ejemplo, la disfunción eréctil, que es de las consultas bastante más frecuentes, tiene un punto de quiebre, que es los 40 años. Antes de los 40 años, principalmente la causa es psicológica. A partir de los 40 años, disminuye la causa, la etiología psicológica, y aumenta la etiología orgánica. La física, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando es menor de 40, precisa apoyo para darle herramientas, para potenciar a ese varón, para empoderarlo, para darle herramientas de cómo generar de nuevo la confianza, confiar de nuevo en que va a responder ante un encuentro sexual. Y después de los 40 años empiezan a priorizar un montón de patologías, como es el sedentarismo, que fuman, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiológicas, enfermedades renales, que todas ellas tienen su origen también vascular, neurológico, todas ellas requieren consulta previa con médico general, que le mandaron cierto tipo de medicación. Entonces ahí... Y eso incide después en desemboca, mejor dicho. Exactamente. Ahí lo evaluamos también de diferente manera, porque ahí contemplamos también lo orgánico, no deja de existir lo psíquico, porque aquel paciente que tiene una disfunción eréctil porque le dieron una medicación, porque tuvo, por ejemplo, tuvo un infarto, o tuvo alguna enfermedad oncológica o alguna enfermedad psiquiátrica, también pierde confianza en él. Entonces también ahí la causa psíquica empieza a formar parte. En respecto a las mujeres, el bajo deseo sexual es a lo largo de toda la vida, pero se aumenta el porcentaje, como decía hace un rato, en la transición a la menopausia, por una causa real y orgánica y física, que es una disminución de los estrógenos, disminución de las hormonas, y a su vez el cambio de todo nuestro ser, de cómo nos vemos, nos observamos, toda la parte psíquica, pero es en el momento que más consultan ahí. Las mujeres que consultan por anorgasmia o, por ejemplo, un vaginismo, que son aquellas mujeres que no pueden tener penetración, que no pueden tener relaciones sexuales, esas sí, por lo general, son mujeres más jóvenes que ahora se atreven a consultar. Antes no, esas pacientes no consultaban, pasaban toda su vida sin tener un orgasmo o sin tener una penetración vaginal, porque no existía la medicina sexual, o porque no, se podía googlear y averiguar qué es lo que tengo. Me quedé pensando en eso del tema tabú, ¿no? Que a veces la mujer dice, bueno, está, no siento y no sentiré, y ya está, y ya pasó el tiempo, y quizás tenga mucho tiempo aún por disfrutar de la vida, ¿no? Y sí, de la sexualidad, mejor dicho, sexualidad. De la vida de la sexualidad. Claro, porque aparte, hoy en día una mujer, el promedio de edad de la transición a la menopausia es entre los 45 y 55 años. Hoy en día son muy joven con esa edad. Claro. Antes, a esa edad eras como grande, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, con esa edad, pero hoy en día es como que, porque a su vez cada vez somos más longevos, vivimos más. Entonces, al vivir más, gran parte de nuestra vida tiene que ser la sexualidad, por lo que con 45, 55 años no podemos perder el deseo a tener un encuentro sexual, y a su vez que seguimos viviendo los mitos y tabúes, como bien decías vos, nosotros vivimos en un mundo que sigue siendo
sigue siendo con una mentalidad muy machista y a su vez muy coitocéntrica, que creemos que la sexualidad es un coito. Es una relación sexual. O sea, la relación sexual sí puede ser de muchas maneras, sin tener por qué haber coito, sin tener que haber la erección de un pene para penetración según la pareja que tenga. Entonces, varones por ahí que sufren, por ejemplo, no hemos hablado nada de las enfermedades oncológicas, la oncosexualidad es una subespecialidad dentro de la medicina sexual que la estamos desarrollando, que en Uruguay no nos podemos formar, pero sí en el exterior, que justamente trata de toda la sexualidad antes, durante y después del diagnóstico, acompañando al oncólogo, acompañando a aquella mujer o aquel varón que tuvo, por ejemplo, un cáncer de próstata, que por ahí no puede llegar a tener, o un cáncer de vejiga, que no puede llegar a tener después erecciones como las que tuvo, lo fundamental de cómo potenciar a esa pareja, erotizar a esa pareja, hacerle focalización sensorial a esa pareja para que no pierda todo el contacto y que no crea que solamente es el coito. Aquella mujer... Buscar otra, para ser más claro, otras formas. Otras estrategias. Otras alternativas. Otras alternativas, exactamente. Hoy en día existen, está todo el mundo de los juguetes sexuales, que ya lo vamos a poder hablar, que ayudan y que realmente favorecen mucho los encuentros. Las mujeres operadas de cáncer de mama, por ejemplo, cómo ve su figura, cómo ve su imagen, cómo puede erotizarse una mujer la cual le hicieron una mastectomía, cómo se puede llegar a sentirse sensual. Claro, eso debe ser muy fuerte. O el erotismo o la libido propia, claro, para poder tener un vínculo con la pareja y que la pareja también, si tiene pareja, que la acompañe y que lo pueda vivir junto a ella. Hoy mencionabas hace un rato el tema de la información que nos lleva. Hoy como sociedad nos jactamos de que estamos mucho más informados o tenemos otro tipo de posibilidades. A la hora de hablar de sexualidad o de pasar esa línea entre toda la gente que te consulta, ¿realmente somos una sociedad bien informada en aspectos vinculados con la sexualidad o nos está faltando mucho? No, falta muchísimo. Yo siempre, en la parte de educación, siempre digo que nosotros empezamos a educar en sexualidad cuando, por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, terminaron de educar. Nosotros acá arrancamos, lo que está más o menos estipulado, nosotros arrancamos en segundo o tercero de primaria a hablar un poco. A esa altura, en los nórdicos, países nórdicos, ya terminaron. Entonces, realmente estamos desinformados. ¿Por qué? Porque tenemos libre acceso a las redes sociales, a Google, a informarnos por Internet. Entonces, tenemos una duda, tenemos una disfunción, queremos aprender algo y nos autogestionamos. Y yo siempre les digo a los padres, cuando intento presentar un proyecto de educación sexual, siempre le digo a los padres que no hablar de sexualidad es hablar. ¿Cómo es eso? No hablar de sexualidad es hablar. Por algo, si yo no toco este tema, alguna información ya les estoy dando. Por algo no lo hablo. Entonces, justamente, el hecho de poder... El silencio dice algo. Exactamente. Por algo no hablo de sexualidad, ese tema no, contigo no, no lo quiero hablar. Años atrás, cuando la mujer empezaba a menstruar, las niñas empezaban a menstruar, tenían su primer sangrado, no sabían lo que era. El varón, sus sueños húmedos, no sabía lo que era, amanecía y no sabía lo que le estaba pasando. Entonces, enseñar... anticipa la duda, ¿no? Anticipa, o sea, enseñamos anticipando la ignorancia de qué es lo que me está sucediendo. Entonces, yo creo que estamos cada vez más desinformados, con mucha información que podemos tener. Lo que pasa que es como todo, ¿de dónde saco esa información? Hay que decodificar y saber de dónde se saca también, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Y eso lo hace un profesional. Sí, sin lugar a dudas. Eso tenemos que permitir a nuestros hijos que los hagan los profesionales también, y no quedarnos con aquello de...
Lo educo yo en casa. Lo educo yo en casa. No, pero por supuesto que la familia forma gran... O sea, yo cuando en donde trabajo haciendo educación sexual integral, siempre le digo a los padres, la educación de nuestros hijos empieza en casa. Yo no sé cómo son los hijos de ustedes. Yo puedo ayudar, les puedo dar herramientas, les puedo decir estos caminos podemos recorrer y podés ir por estos caminos, esto es así o asá. Pero la educación empieza en casa, yo sé cómo es mi hijo y a su vez también ayuda que nosotros podamos como padres, yo también soy madre, poder hablar de sexualidad, porque yo no soy tan grande y en mi época no se hablaba de sexualidad, no era un tema que se hablaba. En la mesa no, nada, empezabas a menstruar y tenías que manejarte. Había un libro que se llamaba ¿De dónde venimos? Entonces cuando estabas por ahí envueltas, que empezabas a menstruar o algo, te daban el libro como diciendo, bueno, toma, acá tenés que aprender todo. Y hoy en día tiene que formar parte de la decoración del hogar un libro de sexualidad, porque justamente que forme parte de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestra salud mental, de nuestros cambios físicos. Creo que lo bueno de este programa y de estos encuentros que vamos a tener es poner el tema en el tapete. Quizás nos está escuchando una señora que está cocinando y dice, yo si le digo a mi marido que no estoy sintiendo nada, seguramente se ofenda, ¿no? O un hombre que diga, bueno, ya no estoy teniendo buenas erecciones y quizás... O no tengo apetito sexual. Seguro. Y decir, bueno, ya está, porque tengo tal edad. Y que sepan que esto le pasa a mucha gente y que para esto hay una consulta y que hay soluciones. El porcentaje es muy alto, muy alto. El bajo deseo sexual en alguna etapa de la mujer llega casi al 50%. Uno de cada tres varones tiene eyaculación precoz. Uno de cada 10 varones tiene disfunción eréctil. Otra cosa que es importante, la disfunción eréctil puede llegar a ser predictor de enfermedad coronariana. El varón puede empezar a tener disfunción eréctil y eso más o menos es un predictor que dentro de 3 a 5 puede años... Puede ser un síntoma exactamente de que va a tener un problema coronario. Exactamente. 3 a 5 años más o menos del estudio tiene una disfunción eréctil y bueno, ese varón consulta, 40 años, 35, 45, 50, consulta porque está teniendo problemas de erección. Y bueno, ahí nosotros lo derivamos al cardiólogo para que le hagan todos los estudios y resulta que ese varón podía llegar, o sea, se puede prevenir que tenga una enfermedad coronariana. Claro, se puede tratar con se una puede, anticipación. Exactamente. Doctora, ya estamos prácticamente en el final. Tengo preguntas de la audiencia, pero ya que estamos pasado de hora, por lo menos una sola. ¿A qué edad considera ella, o usted en este caso, importante empezar a hablar de educación sexual a los niños? Desde siempre. Por ejemplo, que sepan que las partes del cuerpo tienen nombre, que las partes del cuerpo, decir oreja o decir mano o decir pene, son partes del cuerpo y que no sea un insulto o que no sea un graffiti para insultar a una persona, que tiene nombre, que tienen nombres científicos, enseñar cómo es la higiene. Yo siempre repito lo mismo, cuando vino la pandemia, cuando vino el COVID, todos aprendimos a lavarnos las manos porque era la forma, de manera, con canciones y cuántos segundos. Sí, exacto. Algunas cosas yo recuerdo, y hago un paréntesis acá, digo, teníamos un infectólogo muy bueno, el doctor Enrique Pérez Morad, que siempre decía hay que lavarse las manos, en cada entrevista decía, y hay que recordar cuando hablábamos del tema, bueno, de las infecciones y todo lo demás, si hay que lavarse las manos, pero bien lavadas con tantos segundos debajo del agua y en la forma de me quedé con eso y cuando la pandemia salieron muchos médicos a decir la forma de lavar y uno ya conocía gracias a lo que Pérez Mora en su momento había dicho acá en varios programas, ¿no? De que las manos se lavan de determinada manera y no como uno... Célebre frase me dijo alguien, esperábamos que los autos volaran y nos dimos cuenta no sabíamos lavarnos las manos durante la pandemia, ¿no? Y creo que la doctora venía con un tema de la higiene de los niños. Y claro, nosotros podemos enseñar desde el principio cómo se higieniza el pene, cómo se higieniza una vulva, porque ¿qué pasa? Lo común es
que venga un médico no especializado en educación sexual integral o una persona, no tiene por qué ser un médico, puede ser un profesor de biología, que no esté especializado en educación sexual integral, a dar en cuarto, quinto y sexto, dar enfermedades de transmisión sexual. Gran parte de las enfermedades de transmisión sexual es cómo cuidar nuestro cuerpo. Arranca desde la higiene. ¿De qué me sirve a mí que con 16 años, cuando ya pasó toda mi vida, todo mi desarrollo, cuando yo ya estoy prácticamente formando y terminando de formar mi identidad, que me vengan a enseñar de enfermedades de transmisión sexual o de cómo uso el preservativo, si no me enseñaron desde niña, desde que empecé a conocer mis genitales, lo que era la vulva, lo que era la vagina, lo que era el pene, que nosotros tenemos vulva, no tenemos vagina, o sea, tenemos vagina, pero lo que nosotros nos vemos es la vulva, la palabra vulva es prácticamente desconocida. Entonces con 16, 17 años cae alguien a enseñarles enfermedad de transmisión sexual y vulva, y se mira y no tienen ni idea de lo que es la vulva. ¿Tá? Enseñar a cómo cuidar en el fútbol, en el deporte que hagamos, por qué nos protegemos, por qué ponemos las manos de determinada manera, por qué no nos podemos pegar en los genitales. Entonces, ¿desde cuándo se empieza a educar? Desde el vamos, desde chiquitos ya se empieza a educar, siempre. Muy bien, se nos fue pan. Seguiríamos rápido, largo y tendido. Largo y tendido, pero cada 15 días la vamos a tener a la doctora María Gabriela Hernández, especialista justamente en medicina sexual, aquí en los micrófonos de FM Gente. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias. Toda primera oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Amigos, nos vamos a la pausa, también cerramos aquí la participación a través de streaming en las distintas plataformas de FM Gente. Con más de $650,000, empezamos a renovar la estación de cría y fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar. Un espacio visitado por más de 500,000 de personas al año. Pavimentamos desde Ruta 37 hasta el ingreso de la ECFA. Hicimos veredas accesibles, un nuevo pórtico de entrada, nueva cartelería. Instalamos columnas de alumbrado con sistema fotovoltaico y construimos nuevos estacionamientos. Modernizamos los senderos nativos y de fauna, así como también realizamos nuevas pasarelas. Hicimos a nuevo recintos para animales que hacía más de 40 años que no se mejoraban e incorporamos cámaras de seguridad. Porque seguir mejorando nuestros espacios públicos es pensar en el disfrute de nuestra gente y del turista. En definitiva, seguir construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.